Hola, mi nombre es Natalia Sánchez Loaiza y tengo el placer de darles la bienvenida al día virtual del Brooklyn Book Festival 2022 para una conversación con Andrea Abreu, Alia Trabuco Serán y Camila Sosa Villada, que están aquí con nosotros ahora. Antes de que comencemos, quería recordarles que pueden comprar los libros de las autoras aquí presentes en el link que ven abajo. Y me gustaría comenzar por presentarles a nuestras invitadas, ¿sí? A ver, empecemos. Andrea nació en 1995 en Tenerife, España. En el 2021, Granta la seleccionó como una de las mejores escritoras menores de 35 años. Su novela debut, Panza de Burro, que ha sido traducida como Doves of Summer, será traducida en 3 idiomas y está siendo adaptada para la pantalla grande por el estudio. Bienvenida, Andrea. Alia nació en Chile en 1983, recibió la beca Fulbright para realizar el máster de escritura creativa en español en NYU, donde escribió su primera no novela La Resta, traducida como The Remainder. La Resta ganó el premio de mejor obra literaria en la categoría novela inédita por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Chile y quedó seleccionado como finalista para el Man Booker International en 2019. Ha sido traducida a 7 idiomas. Las Homicidas, When Women Kill, es su segundo libro. Ella vive entre Santiago de Chile y Londres. Bienvenida, Alia. Y finalmente tenemos a Camila Sosa, que nació en 1982 en La Falda, Córdoba, Argentina. Es escritora, actriz y cantante. Su obra Carnes, Tolendas, Retrato escénico de un travesti fue seleccionada por el Festival Nacional del Teatro en La Plata en 2010. Su primera novela, Las Malas o Bad Girls, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Grand Prix de la heroína Madame Fígaro. Las Malas continúa siendo un bestseller en Hispanoamérica y ha sido traducido a más de 10 idiomas. Su más reciente publicación es la colección de cuentos Soy una tonta por quererte, que será publicado por Other Press como I am a fool to want you. Bienvenida Camila y bienvenidas todas. Qué bien que estemos aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, qué emoción. ¿Las escucho bien? Ok, perfecto. Comencemos. Comencemos entonces conversando un poquito entre las cuatro. Me gustaría empezar con una pregunta súper básica. ¿Cómo son las chicas o mujeres en sus libros? Si tuvieran ustedes que denominarlas con algunos adjetivos, ¿cómo las pensaron también al momento de crearlas y también de contarnos, ¿no? Porque estamos hablando de ficción y no ficción aquí. ¿A quién le gustaría empezar? ¿Qué? Bueno, buenas tardes o buenos días o buen mediodía, no sé en qué horario se encuentran. Aquí ahora mismo en Canarias son las 7 de la tarde y hay una tormenta tropical, como les comentaba antes a las compañeras en el backstage. Espero que se me escuche bien y si tengo algún problema, discúlpenme. Pero afuera está tronando el agua y yo estoy aquí dentro refugiada, pero bueno. De hecho, me puse la rebequita, por lo general hace calor, pero bueno. Sobre las mujeres o las niñas. En mis novelas, simplemente quería decir alguna pincelada muy leve, y es que me interesan muchísimo aquellos personajes que se mueven dentro de la onda del patetismo, digamos. Me gusta mucho una autora que se llama Lori Moore, que siempre trabaja el concepto de la ambigüedad en los personajes, y creo que lo que más me interesa dentro de los personajes en general y sobre todo los personajes femeninos, que muchas veces se les niega la posibilidad a la maldad, a la ambigüedad, a la complejidad, a los errores, ¿no? Parece que muchas veces tendemos a ser las abanderadas de determinados valores cuando muchas veces me parece más complejo y más interesante ver cómo actúan personajes parecidos a las mujeres, seres humanos, que nos permitan reflexionar sobre determinadas cuestiones más que hacerlas perfectas, ¿no? Y redondas. O perfectas según lo que nosotros entendemos por perfección, ¿no? Al final, mis ideas políticas y mis ideales van por un lado y los efectos que me gustaría generar con mis personajes van en esa misma dirección, pero al final
tienden a querer parecerse a una persona, y al final una persona es una cosa muy compleja y muy ambigua que no cabe dentro de las categorías morales de bien y mal. Entonces, lo que me ocurre es que yo quería, por ejemplo, en Panza de Burro, crear pues, una relación de enamoramiento, amor, amistad entre dos niñas, y al final se fueron introduciendo temas como la envidia, los celos, el odio, que al final son denostados o como negativos, pero que creo que nos hacen complejizar primero la experiencia humana y segundo las novelas, que aunque sean diferentes a la vida, tienen mucho que ver con la vida. No sé qué piensan las compañeras. A mí me encanta y me sumo a esto de trabajar territorios un poquito más incómodos y sí, distintos a lo que está normativamente pautado, y en ese sentido los personajes femeninos que en mi último libro, Las Homicidas, son mujeres que existieron, es un libro de no ficción donde yo investigo uh-huh. sobre crímenes que ellas cometieron, son mujeres que son transgresoras, eso diría que es lo que une a uh-huh. estas cuatro mujeres, y que transgredieron no solamente las leyes penales de decir no matarás, ¿no? matando, sino que también las leyes del género, que son las que nos dicen cómo es y debe ser una verdadera mujer, ¿no? Entonces estas mujeres fueron calificadas socialmente como locas, histéricas, malas, malísimas, ¿no? Brujas, uh-huh. Femme fatales, uh-huh. y lo que yo intento en este libro, en Las Homicidas, es justamente tratar de desmontar ese montaje de, que es prescriptivo de esas feminidades, y ver en realidad estas reacciones de la sociedad para intentar tranquilizar la tremenda disrupción que produce una mujer violenta en sociedades como las nuestras. Así que en esta última novela, al menos, mi trabajo ha sido con feminidades transgresoras, radicalmente transgresoras. Ay, yo pensaba recién, decía claro, sí, a todo acordaba, pero en verdad después pienso casi sin ambigüedad, porque son casi totalmente violentas, casi totalmente malas, casi totalmente agresivas, pero también con mucha curiosidad, con una curiosidad además que no está intervenida por la educación, por ningún tipo de educación, sino más bien genuina, si se quiere, para resolver cosas que tienen que ver con la vida inmediata. Eso, pero casi sin ambigüedad, yo diría que son totalmente malas. Claro, como algo natural que les viene, ¿no? Uh-huh. Sin educación, sin intervención de afuera, digamos. Exactamente. Y entonces me pregunto, porque, bueno, ya ha surgido un poquito ahora, ¿cómo así eligieron la ficción o la no ficción para contar estas historias, en estos libros en particular? O sea, ¿qué les da la ficción o la no ficción en sus casos particulares para contar estas historias? Sí, Camila iba a hablar, perdón, es que hay un poco de retraso y a veces no. Disculpa. Ah, no, pero puedo esperarte tranquilamente. No, yo iba a decir que tenés la tormenta, habla. Yo no sé si que lo quería preguntar a ellas también, como que yo tampoco tengo muy claro dónde están los límites en mi vida, entonces no sabría responder. A ver qué nos pueden contar Camila y Ale. Sabes que yo respeto muchísimo la no ficción, me parece que son mejores escritores los que escriben no ficción, porque ¿por respetan qué? Más la gramática. Eso es verdad. Sí, yo la verdad que me sumo a la ambigüedad del género en esta respuesta, porque Las Homicidas, uh-huh. si bien está publicada bajo Lumen no ficción, Lumen ensayo, claro. y es un ensayo en muchísimos sentidos, es un ensayo que está todo el tiempo intervenido por un diario, que es un diario de mm. no sé, mi diario como de la investigadora, y hay un capítulo en particular, que es el último,
donde lo que yo hago a lo largo del libro también es examinar cómo la sociedad reaccionó a estas homicidas, ¿no? Y la sociedad a través de obras de teatro, películas, etcétera. Y en el cuarto caso, que se trató de una trabajadora de casa particular puertas adentro, no hubo reverberaciones y ecos culturales de ese caso, y lo que yo hice fue escribir ficción. Entonces es un libro de no ficción donde también hay ficción. Entonces la verdad es que también la delgada línea entre uno y el otro está todo el tiempo siendo pulverizada. Claro, claro, total. Siento que es como una curiosidad que tengo, ¿no? Porque cuando le decimos a la gente lo que vas a leer es no ficción, es decir, es real, ¿no? Es un gesto diferente a veces a cuando, como esta es una historia de ficción, ¿no? Aunque realmente las tres siempre están escribiendo sobre cosas pues bastante, bastante reales, ¿no? Sí, pero viste que la ficción te permite un lenguaje que no te lo permite escribir un artículo periodístico. Hay algo de ese lenguaje que es muy difícil de romper y que la ficción, si no te lo permite, al menos vos podés quebrantar una regla, ya sea gramática, ya sea sintáctica, podés absorber cosas que, modos de hablar que escuchás, que te llegan desde antes. Pero me da la sensación de que la no ficción es inconmensurable, que no la, no la entiendo, no entiendo cómo se escribe. Me gusta mucho esto que dice Camila, porque justo yo, bueno, yo soy periodista y mi ideal dentro del mundo del periodismo es pues, el periodismo narrativo, ¿no? Sobre todo el latinoamericano. Gabriela Biner o Leila Guerriero son como mis grandes referentes, luego también está pues las obras más clásicas de Caparrós y así, ¿no? Y luego ya Kapuscinski, ¿no? Anteriormente. Pero me ocurre que muchas veces cuando me siento a escribir periodismo tengo un ataque de ansiedad perpetuo mientras estoy sentada delante del ordenador, precisamente por esto que comenta Camila, porque siento que tengo que pedir permiso para hacer cualquier otra estratagema que podría ser dentro del mundo de la ficción, y que allí me pregunto qué diría pues Kapuscinski, qué diría Leila Guerriero, qué diría, ¿no? Es muy complejo porque creo que al final las fórmulas de la literatura, que no son exclusivas de la literatura, sino también del periodismo, o digamos el lenguaje literario, forma parte de la no ficción. Pero es cierto que yo a la hora de practicar las dos cosas me siento mucho más en libertad para experimentar en la ficción que en la no ficción, obviamente. Porque también es que trabajo con materiales que son pertenecientes a otras personas, y muchas veces me ocurre que cuando voy a manejar el material de la vida de otras personas, siento que estoy haciendo una negligencia a la hora de yo emplear esas técnicas que empleo con personajes de la ficción o de mi propia experiencia vital en la ficción. Entonces creo que los límites siempre son muy difusos, pero todavía hay una diferencia bastante brutal entre lo que es la no ficción y la ficción, ¿no? Y yo creo que a pesar de que tengo dudas, sí tengo claro cuando me siento a escribir un artículo sobre camareras de piso en los hoteles, limpiadoras, que estoy haciendo ahora, o cuando me siento a escribir la segunda novela, que lo estoy haciendo al mismo tiempo. Y la diferencia la noto en el ataque de ansiedad que me da escribir la no ficción. Porque siento que estoy respondiendo a unas exigencias muy diferentes que no las tiene. Total. Y también tú te permites, ¿verdad?, en tus libros jugar con el lenguaje, justo lo que decía Camila, ¿no? Y como intentar imitar, pues, una oralidad, ¿verdad? También lo intento hacer en el periodismo, pero no sé por qué motivo me cuesta mucho más. Y a pesar de que debería ser más sencillo, porque muchas veces parte de la oralidad misma, que es una entrevista, ¿no? Pero, pero sí, me cuesta mucho más en el periodismo, a pesar de que sé que es una cosa que está bastante integrada desde hace tiempo. Y me encanta lo que dijo Camila, de verdad, porque ahora coincide con el momento en el que estoy, de que me da pánico y no entiendo, es inconmensurable el mundo de la no ficción y no se enfrenta a mí. Y creo que a mí me pasó justamente por esa ansiedad que produce efectivamente trabajar con materiales de la vida real, ¿no? Y con la presión que eso supone, que creo que precisamente por eso
necesité tan urgentemente a lo largo de la escritura romper con esas reglas que tal vez de manera más rígida tiene la no ficción. Y romperla justamente introduciendo otros géneros que en un ensayo más convencional no tendrían que estar ahí. Y en ese sentido, jugar con ese diluir la frontera entre un género y el otro, ¿no? Aunque debo decir que en lo que a ataques de ansiedad se trata, a mí tanto frente a la ficción como la no ficción me es igual, así que no tengo un... Bueno, no tengo tampoco un... Eso es la vibra con la que se hace. ¿Tú, Camila, a ti cómo te da algún ataque de ansiedad cuando estás escribiendo o cómo sucede en la escritura? No, me da ansiedad el periodismo, me da ansiedad. Yeah. No, la verdad que no reconozco bien. Ansiedad. Sí reconozco bien. Algo que es como una tortura porque está acá dando vuelta constantemente, que es una idea para escribir, ¿no? Algo que se va ocurriendo, sobre todo cuando estás muy metida dentro de un texto. Sí. Algo que lo tenés las 24 horas dándote vuelta y es muy esclavizante, es muy aparte no lo podés desoír, es algo que sigue hablándote al oído. Eso sí podría ser una especie de malestar a lo largo de el proceso de un libro, del proceso de una historia en la que vos tenés la responsabilidad de armar caracteres, deseos, conductas, rencores, pero si no la paso bien. Qué bien. Como espacio, además, ¿no? Como un territorio, que es un lugar en el que me gusta estar. Sí, yo la verdad es que más allá de la broma con la ansiedad, que por supuesto yo creo que es normal experimentar en algunos momentos de la escritura, para mí también la escritura es un espacio bastante gozoso. Y por otro lado, la escritura de ficción lo es, y la escritura de no ficción para mí es un espacio también muy... también muy gozoso, que tiene que ver con el pensamiento, con poder quedarme en unas disquisiciones y a discurrir y quedarme en una idea, ¿no? Y luego pensarle una forma a esa idea, y en el caso de trabajar con estas mujeres transgresoras también tenía que ver con la construcción de personajes. O sea, uno cree que de pronto en la no ficción está todo más dado, pero también una autobiografía sería una construcción, ¿no? En ese sentido, la no ficción exige grados muy similares de exigencia en la construcción que una ficción. Con ciertas reglas que es cierto que están trazando fronteras, pero a mí ese proceso en la escritura, la verdad es que como Camila, más allá de los momentos de ansiedad o de ese bichito ruidoso que efectivamente puede estar ahí como zumbando, para mí también es un espacio feliz y un espacio de mucha libertad, que es inusual en estos tiempos contar con eso. Yo creo que en mi caso sí tengo muy diferenciado el espacio de la no ficción y el de la ficción, y como ellas comentaban, en la ficción sí me supone un espacio de goce, a pesar de que con la primera novela no, porque tenía un periodo muy breve para escribirla, entonces me intentaba gozar, pero no podía gozar. No te dejaron. Mi fuente de goce no era ese, pero bueno, siempre hay un... la no ficción sí me genera mucha ansiedad, pero porque creo que el hecho de yo tener esa formación, entre comillas, me genera una expectativa sobre mí misma mucho más superior a la otra. Y como que en cierta medida asumí que en la ficción puedo hacer lo que me apetezca, ¿no? Y me gustó algo que dijo Camila, que es que cuando estás dentro de una historia que la estás construyendo, tienes una responsabilidad. Me gustó esa palabra porque sí lo siento. Cuando te vas viendo esa cantinela todo el día, que los personajes te hablan, se te ocurren ideas, se te ocurren imágenes, hay una sensación, a pesar de todo el goce, ¿no? Como, creo que tiene que incluso que ver con el goce, ¿no? De ese compromiso que tú tienes con esa historia. No puedes huir de ella y tampoco quieres huir de ella, ¿no? Como que la buscas y ella te busca. Y justo estoy en ese momento ahora con la segunda novela, y realmente es una relación... parece como sexoafectiva, ¿no? Como me gusta mucho esa relación con la,
con la novela, me hace sentirme bien y llena, ¿no? Como completa. Entonces ahí es cuando encuentro el significado de, pues, de ser escritora al final, ¿no? Esa relación con la historia que va creciendo dentro de ti. Sí, claro, te entregas, ¿no? Hay una entrega ahí con esa responsabilidad. Y sí, cambiando, girando un poquito a otro tema, porque no quiero que dejemos de discutir y conversar también sobre el tema y el título, ¿no? De esta mesa en este momento, ¿no? Algo así como el difícil destino de las chicas y las mujeres, no sé si destino, suerte, futuro, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué les provoca un título así? Y si es que creen que ese concepto, ¿no? De que el destino, el futuro de las mujeres es difícil, se relaciona o conversa de alguna manera con lo que ustedes escriben. ¿Qué les provoca cuando vieron el flyer? Ay, lo que pasa es que yo creo que no hay destino ya. Creo que no hay mucho, claro, ¿qué nos puede preocupar? Es tan evidente que todo está pendiendo de un hilo, que en cualquier momento explota una bomba o alguien con muchísimo poder se desquicia y desaparece una nación entera, que realmente el futuro de las escritoras no es lo más importante, ni, y el mío muchísimo menos, además. Entonces, todo se pone mejor, porque no tenemos ninguna posibilidad de nada, más que de hacer lo que estamos haciendo, sin propósito. Bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted? Ecoansiedad. Las escritoras apocalípticas. Hay que cambiar el título. No, yo sí tengo un poco esa sensación kamikaze, que es como, bueno, pues esta cosa del convento, pues ya que estoy en el convento me meo adentro, ¿no? Pues ya, total, vamos a hacerlo como nos dé la gana. Por eso me gusta la ficción, porque siento que puedo, pues eso, hacer lo que me apetezca. Luego ya en el periodismo, pues sí siento esa responsabilidad de, bueno, se va acercando el fin del mundo, hay que ir explicando, hay que escribir el fin del mundo, ¿no? La gente es un, no tiene como una utilidad social muy evidente. Sin embargo, los libros también tienen su utilidad social, pero parece como que es más tardía, ¿no? Como que tiene otra dinámica. Y sí, la verdad que no sé responder a esta pregunta, porque por lo general no pienso mucho en el futuro, como que vivo bastante en el presente. La verdad que yo también la encuentro una pregunta muy difícil, y la palabra destino la encuentro directamente terrorífica, entonces sí, claro, prefiero no ingresar en esa zona, pero ahora pensándolo junto con ustedes y pensando en esta relación con el futuro, que la verdad es que coincido con Camila y sobre este momento de tanta fragilidad, ¿no? Y de tanta incertidumbre y esta sensación de que efectivamente puede todo como de borde de acantilado. Yo la verdad es que el gesto que hice con este último libro que publiqué, que es Las Homicidas, es mirar hacia atrás, ¿no? Es mirar al siglo XX para ver cómo la sociedad trató a estas mujeres transgresoras. Y pensar de qué manera examinar esos casos, pensarlos, darles una vuelta de tuerca desde otro punto de vista puede ayudarnos como a desvelar ciertos modos de operación respecto de cómo miramos a las mujeres en el presente, ¿no? Y a mí en ese sentido como fue un libro que durante la escritura me ayudó a pensar en ese, no ese destino, ¿no? Sino esa cosa tan normativa que hay en torno a que es una mujer y una buena mujer, ¿no? Intentar como horadar o destruir un poco ese concepto viendo estos casos raros, estos casos excepcionales, y en ese sentido sí estaba pensando en la feminidad, pero no en un destino. La verdad que pensar en un destino me parece como una especie de callejón sin salida. Un poco una condena, quizá, pero sí. Bien, en verdad no quiero dejar de también darles espacio para leer,
les pedí por favor que tuvieran, que eligieran una parte para nosotros, para poder compartir con todos los que nos están escuchando en este momento. Y me gustaría que escuchemos a esas tres maravillosas autoras que tenemos aquí, para luego abrir a las preguntas también del público y sigamos conversando después. ¿Quién quiere empezar? ¿A quién le gustaría empezar? Yo hablé última, así que yo no, así que les toca. Camila les levantó la mano. Camila levantó la mano. Increíble. Voy a leer de las malas. Bad Girls. Vamos. María la Muda estaba prohibida en todas partes. No la dejaban entrar ni en bares, ni en restaurantes, ni en iglesias, ni en los inmundos despachos de los ministerios. Si iba a un supermercado, le pedían que se retirara. Si iba a la verdulería, la echaban con sus burlas. La pobre María, la más golpeada de todas nosotras, la más querida por el brillo de los ojos, era incapaz de quejarse por su exilio, pero también era incapaz de someterse a la asimilación en ese mundo gris que había que sobrellevar antes de alcanzar la tierra prometida. Lentamente se había convertido en una pájara de plumaje plata oscuro. Al comienzo, sus quejas de sordomuda tenían una potencia desoladora. Era posible escucharla desde la mitad de la cuadra tratando de comunicarse con alguien. Después eligió callarse para no asustar al niño, porque su idioma tenía la bravura del grito de guerra del pavo real. En las noches de luna llena iba a acompañar el encierro voluntario de Natalie, y las dos bestias se hacían compañía en un lenguaje incomprensible, suntuoso, amargo, lleno de expresividad a escondidas del mundo. Nosotras la apoyábamos como podíamos, con nuestros escasos conocimientos, pero dispuestas a transitar con ella el terror de su mutación, la agonía de su cambio. Ella ensayaba sus primeros vuelos en la terraza de noche, cuando no había testigos, mientras disminuía cada día de tamaño como presa de un hechizo inquebrantable. Pronto dejó de comer alimentos cocidos, solo podía picotear pedacitos de carne cruda mientras el hocico se le transformaba en un pico fino y alargado como las boquillas de oro con que fumaban las estrellas de Hollywood. Se cubrió con una colcha y andaba desnuda porque su cuerpo se había deformado tanto que no había prenda que le sirviera. Gracias, Camila. ¿Quién quiere seguir? ¿Andrea, te animas? Bueno, voluntaria obligatoria. bueno, voy a leer un fragmento de Panza de Burro. Comerme a Isora. Isora tenía los ojos verdes como un verdino verde, como una mosca en agosto sobre el bocadillo de salpicón de atún en la playa de Teno. Como una botella de vino vaciada, la abuela de Isora se enfadaba y le decía: te vacio por dentro, te vacio, hoy bebo sangre tuya, cachoputa. Isora tenía las tetas redondas y se le reventaron como la tierra cuando escupe una flor, que primero pequeña, luego grande, la tierra de su pecho seca, luego estrías, la teta, no le cabía en la piel y lloraba. Isora tenía pelos en el pepe y a veces se los afeitaba todos hasta el hueco del culo y le picaba el culo. Isora tenía un pelo negro, tieso, tupido como el césped de mentira de las casas rurales en el Pepe. El pelo de Isora olía a molino de gofio, a almendras tostadas, a pan bizcochado. Ver a Isora llegar me hacía sentir tranquila, como cuando escuchaba el potaje hirviendo a las 12:30. Isora tenía los dedos gordos y las uñas como comidas por una cabra. A veces la veía tocar las cosas, agarrar el tenedor, acariciar las hojas del libro de conocimiento del medio, que tenían un tacto extraño y brillaban. Apuntar en la libreta de fiados de la venta y me daban ganas de hacerle daño, de agarrarle la mano y retorcérsela hasta sacarle dos dedos del sitio, hasta dejarla sin manos. A veces la odiaba y quería destrozarla. Y Sora tenía los labios colorados, parecía que le habían partido los besos con una trompada. Yo le daba besos en lo rojo detrás del centro cultural. Y Sora era mi mejor amiga, yo quería ser como ella. Yo tenía los ojos marrones, uno más oscuro que el otro, uno más claro que el otro. Cuando nací, mi madre pensó que yo era ciega y fue corriendo a preguntarle al médico. Yo no tenía casi pelos en el pepe. Mi madre solo me dejaba recortármelos con una maquinilla. Yo quería afeitármelos con la hojilla de mi padre, pero mi madre no me dejaba.
Y Sora me decía, qué suerte que tú no tienes tetas y los chicos no se ríen de ti, shit, shit, me llamaba shit, porque la mierda era una cosa hermosa, bella como la brumacera entre los pinos. Y Sora decía que en el monte había brujas que hablaban de la madre, y Sora hablaba sola a veces dormía con los ojos abiertos y me insultaba en sueños. A veces nos veíamos dormidas a las 3 de la mañana por fuera de la puerta de la venta y éramos fantasmas que se tocaban los huesos debajo de la luna. Y Sora parecía una oreja de burro, era suave como una oreja de burro, alta, más alta que yo encima de un risco, y Sora era húmeda como un nardo. Los hombros cumplidos, las orejas pequeñas, un lunar en la barbilla, un pelo en el lunar de la barbilla, muy pequeño, elevado, como un pájaro clavado en la punta de su cara. Un hueco en la barbilla como un charco, las clavículas como punchas picuda a la punta de los huesos. Me gustaban los órganos de Sora, aunque no los veía, tenían que ser redondos como balones perfectos. Me gustaba la parte de dentro de sus brazos, blanca y con espino suave y a la vez rugosa. Sora tenía una mancha de nacimiento en la nalga, decía que era una caricia de su madre, me gustaban los dientes de Sora. La forma en la que encajaban los de arriba y los de abajo, mecanismo perfecto, puro, casi transparente. Y Sora decía orgasmo, yo pensaba que un condón era la unión entre un pepe y una cuca. Yo no sabía la diferencia entre yo y Sora y a veces pensaba que éramos la misma niña. Y Sora bebía cortado leche y leche como las viejas, chupaba la leche condensada con una cañita. Yo me quería chupar la cabeza de Sora para meterla dentro de mi cuerpo como la niña embarazada de Lilú que salía por la tele. La barriga por dentro, yo quería comerme Sora y cagarla para que fuera mía, guardar la mierda en una caja para que fuera mía, pintar las paredes de mi cuarto con la mierda para verla en todas partes y convertirme en ella. Yo quería ser Sora dentro de Sora, 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 bebiendo un vaso de leche con gofio diciendo fuck you in my life. Sora pisándome la cabeza con los tenis. Sora escachándome la cabeza con los tenis. Sora diciéndome shit, no grites, no seas basta. ¿No te das cuenta de que te está oyendo mi abuela? Gracias, buenísimas, Andrea. Qué genialidad escucharlas. Bueno, yo voy a cerrar con no ficción, así que voy a leer unas paginitas del prólogo de las homicidas, o sea, When Women Kill en inglés, que está traducido al inglés por Sophie Hughes, y el prólogo se llama Fuera de la Ley. Asesinas, respondo yo, una y otra vez cuando me preguntan por el tema de este libro. Estoy investigando casos de mujeres asesinas, y frente a mí, como un porfiado libreto, se desata la misma escena en cada ocasión. Hombres y mujeres fruncen el ceño, me miran afligidos, mueven sus cabezas de arriba abajo y aprueban mi decisión de encarar un problema tan urgente, tan terrible, tan común en América Latina. Es mi turno, el momento en que yo, letra por letra, debo corregir su equivocación y comprobar cómo la empatía se transforma en desaprobación y recelo. En lugar de escuchar la palabra asesinas, un extraño lapsus provocaba que muchos entendieran lo contrario, asesinadas. Superado mi desconcierto, este malentendido me permitió entender muy pronto un asunto fundamental. Era más fácil imaginar a una mujer muerta que a una mujer que mata. Y no importaba si yo decía mujeres violentas u homicidas, el mismo desliz, más cultural que auditivo, conseguía borrar la imagen perturbadora de una mujer armada y reemplazarla por una desarmada y bajo tierra. Mujeres y asesinas eran verdaderos antónimos, palabras que juntas resultaban inaudibles, inimaginables, al punto de provocar desde curiosas sorderas hasta las más aterradoras fantasías, la aparición de brujas, medeas, vampiras, femme fatales. Este lapsus, por cierto, no ocurre con la palabra asesinos, y la buena audición tampoco parece ser la responsable. Las invisibles leyes del género operan de manera soterrada, encauzando el guión de la violencia siempre en la misma dirección. Un hombre que mata, sin importar sus móviles o sus víctimas, sus armas o circunstancias, no pone en duda su masculinidad. Su acto de violencia es considerado siempre una posibilidad e incluso sirve para corroborar su estatus de verdadero hombre. Una mujer que mata, por el contrario, está dos veces fuera de la ley, fuera de las codificadas leyes penales y fuera de las leyes culturales que regulan la feminidad. Y esa doble transgresión, esa rebeldía duplicada, era la causa del decidor cortocircuito. Si yo quería escribir este libro,
Si mi propósito era recuperar casos emblemáticos de mujeres homicidas, sería necesario reentrenar el oído para escuchar el eco de sus disparos. ¿Pero por qué quería yo escribir este libro? ¿Qué me llevaba a merodear entre polvorientos expedientes y enfrentar miradas de sospecha y temor? En un momento en que el feminismo se ha tomado las calles para denunciar las dimensiones epidémicas de la violencia de género, el por qué escribir ahora sobre mujeres asesinas no es una pregunta trivial. No faltarán quienes estimen que esta publicación es un error, un innecesario desvío hacia un tema minoritario cuando recién despierta una frágil conciencia sobre quiénes son las víctimas mayoritarias del machismo. Y también estarán quienes escarben en estas páginas en busca de una tramposa equivalencia entre la violencia sistemática que sufren las mujeres y otra que es, en los hechos, excepcional. No pretendo servir al objetivo de esos lectores. Mi intención no es quitar importancia a la alarmante recurrencia de los femicidios ni promover el asesinato como un arma de la lucha feminista. Las mujeres que matan son excepcionales y es preferible que sea así. ¿Por qué abocarme entonces a las perpetradoras? ¿Qué me atrajo a las homicidas? El impulso que detona un libro es siempre difícil de desentrañar. Curiosidad, testarudez, morbo, deseo y rebeldía se entretejen en la distancia cuando pienso en los inicios de las homicidas. A este intrincado origen se suman una intuición y una anécdota, y empezaré por la primera. Se trata de una sospecha que me guió desde los comienzos, pero que solo ahora, al final de un sinuoso recorrido, logré confirmar. Recordar a las mujeres malas es también una tarea del feminismo. Y no me refiero al rescate de figuras injustamente perseguidas como las brujas que Silvia Federici salva de la hoguera de la ignorancia, ni tampoco a las aguafiestas que Sara Ahmed reivindica como la integrante más molesta y necesaria de la mesa familiar. Hablo aquí de verdaderas malhechoras, de asesinas confesas, de seres en el borde de lo irrecuperable, pero que son cruciales para un feminismo que busque abrir el abanico afectivo de mujeres y de hombres. Hombres que ya no funden su masculinidad en la violencia y mujeres que puedan decir rabia sin perder su humanidad. Muchas gracias, Alia. Bien, me gustaría abrir al público las preguntas. If anyone has any question, our friends will be glad to answer. A ver, mientras llegan las preguntas en el chat, qué increíble, qué maravilloso escucharlas, realmente, qué maravilloso escucharlas leer. Me pregunto si ustedes se consideran como también como malas, ¿no? Como esas mujeres que también, ¿no?, están interrumpiendo las cosas, ¿no?, y el discurso. Yo creo que sí, un poco, ¿no? Un poquito al menos. Me autopercibo mala, claro. Claro. Total. ¿Y ustedes, Alia, Andrea? Siempre un poco mala y también en esa zona incómoda también de la transgresión. Yo también confieso que todavía no he matado a nadie, digo todavía, así que el libro no tiene un componente autobiográfico en ningún caso, pero sí en el punto de la transgresión de la feminidad, creo que es algo que a mí me interesa y también me interesa... estas zonas de incomodidad, ¿no? Y explorar ahí, porque siempre en las zonas de incomodidad hay algo, creo que en eso hay harto en común en nuestros libros, la verdad, y sí. No sé, me parece una zona súper interesante para explorar en la literatura, esas zonas donde, como si fuera terciopelo, no tocar a favor, sino que tocar en contra, ¿no? Qué bonito, sí. ¿Tú qué piensas sobre esto, Andrea? Creo que sí, que en cierta medida ser mala es como medio una apuesta política, pero precisamente porque ser una mujer mala es ser muchas cosas y ser una mujer buena es muy pocas, y no me conformo con ser solo unas pocas, sino que siempre quiero ser las que no debería. Pero las que no deberías es como que son demasiadas en esta sociedad, entonces sí, ser una mujer mala es una apuesta política en cuanto tú tomas la decisión de moverte un poco, simplemente. No hace falta hacer gran cosa.
Total. Sí, aún todavía no tenemos preguntas, pero... Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, total, si quieren hacerse preguntas. Así cambiamos, a propósito de transgredir las reglas del juego. Yo les quería, es que escuchándolas también, bueno, yo trabajo entre la ficción y la no ficción, y escuchándolas me preguntaba si, cómo en sus procesos de escritura, si trabajan con el leerse a sí mismas en voz alta y cómo trabajan como con ese aspecto de la oralidad, porque está muy presente y me preguntaba por el proceso con ustedes. Aprovecho. Qué bien. Ay, bueno, sí, se supone que hay que hacerlo. A veces lo hago, a veces no. Pero sí dicen que es la mejor manera de encontrar errores. ¿Y te lo lees? O sea, ¿vas escribiendo y vas leyendo en voz alta? Sí, pero no lo hago siempre igual, ¿eh? No es algo que haga con profesionalismo, pero sí cuando me acuerdo empiezo a leer y es increíble cómo inmediatamente salta algo que no estaba bien en el texto. Me pasa como a Camila, que sé que las virtudes de hacerlo son muchas, pero a veces se me olvida y simplemente lo leo mentalmente, pero con una mentalidad oral, no sé cómo explicarlo. Como que a veces... Bueno, Leila dice eso, a vos que te gusta mucho. Ella dice que hay que leer en voz alta lo que se escribe. Ella lo dice mucho, sí, es verdad. Y una cosa que me ayuda mucho, que se me parece un poco a leer en voz alta, quizá porque estoy acostumbrada a hablar por WhatsApp, es mandármelo, tengo un chat conmigo mismo, como muchas de nosotros. Mira. Y me lo mando y lo leo fuera de la página de Word, y ahí parece como si me lo leyese de otra manera, y ahí también veo como cosas que no veía en el ordenador, entonces, por compartirlo. Y en esa línea, ¿quién las lee primero? ¿Quién las suele leer primero cuando terminan de escribir algo? En mi caso, mis amigas. ¿Tus amigas? Sí. Bien. Yo tengo ahí un puñado de lectoras secretas, que es como una cofradía que no puedo revelar, y que efectivamente nos leemos mutuamente previo a la publicación, y que son un par de lectoras muy, muy críticas y muy amorosas, y es muy linda esa combinación entre amor y crítica, y hace que los libros mejoren mucho. Así que, pero yo en el proceso de escritura general no sale de mí. Es solo cuando ya creo que tengo algo que vale la pena, o sea, cuando ya llegué al final y hay un borrador final, un primer borrador final que luego se transforma en 55 otros, digamos, pero ese primer borrador, ese ya lo empiezo a mostrar. Claro, como esto, no le puedo hacer esto a alguien cuando ya pasaste. Ya tengo que haber pasado por todo eso. No. Claro, ya no le puedo hacer esto a otra persona. Mira, ahí, tal cual. ¿Tú tienes ese reparo, Andrea, o tú mandas nada más? No, yo estaba callada por vergüenza porque yo soy exhibicionista. No, creo que, bueno, no creo mucho en el argumento de la juventud, pero a medida que voy creciendo voy siendo más reservada. Pero al principio era como... Pero al principio era como, escribí una frase, mira la frase que escribí, por favor. No. Aplauden. Buenas amigas. Bien. Sí, así es. Pero no, cada vez más creo como eso, no hacerla sufrir, y cuando tenga algo más pensado, exactamente. Tenemos aquí un par un comentario y una pregunta. El comentario dice, bueno, no es una pregunta, sino un comentario, aquí va, admirables, qué maravilla escucharlas a todas, sus miedos, sus ansiedades, sus torturas. Gracias por el espacio y leernos esos fragmentos. Camila, soy tu fan y amiga, aunque no lo sepas. Gracias por las malas. Qué dura fue, qué necesaria. Nos manda Mariana, se llama. Gracias. Y tenemos luego a Laia, que dice, muchas gracias por la conversación. Me gustaría saber cuál es su propósito al escribir. A ver. Pregunta súper abierta. Yo no, como que he reflexionado mucho sobre este asunto y no tengo respuesta, pero
voy a traer aquí a Gabriela Wiener, y en un curso que hice con ella hace poco dijo como que escribíamos con el objetivo de darnos sentido, ¿no? Entonces creo que un poco así es así, como darse sentido a uno misma y darnos sentido como comunidad. Entonces yo creo que un poco me siento dentro de esa vibra. Parece una pregunta dificilísima y que es como la pregunta de como por el sentido de la vida, o algo así, ¿no? Como algo así de terrorífico. Y creo que tiene miles de respuestas y que van cambiando, por lo menos para mí han ido cambiando. Como hablábamos, el espacio de la escritura para mí es un espacio bastante gozoso y feliz, y entonces hay algo simplemente del disfrute, pero en otra dimensión me voy dando cuenta, ahora va a salir una nueva novela que está por salir publicada, y miro los libros que he publicado y todos tienen algo en común que tiene que ver con la incomodidad, y con trabajar zonas de incomodidad, para mí misma incluso, no simplemente para... Y entonces creo que ya transcurrido un cierto tiempo también he estado escribiendo para hacerme preguntas, no para responderlas, que es distinto. Es simplemente para hacerlas, ¿no? Para formularlas, darles una vuelta, ¿no? Que me interpelen e interpelar, y también para escuchar las palabras son tan lindas, ¿no? Y para ponerlas como en ese juego gozoso de encontrarse unas con las otras y ver cómo suenan. Y hay algo muy placentero en eso también. Entonces tiene que ver con el pensamiento y también con el placer estético. Ay, no, yo no sé. No sé. Nada. Pero escribes, persistes. Sigues escribiendo. Al final la persistencia era todo. Más importante que el propósito, y lo ha demostrado el capitalismo. Total. Nos manda un comentario también, Pepe Flores, no es una pregunta, es un comentario, dice: intensas, modernísimas y malísimas. Muchas gracias. ¡Ay, qué bien! ¡No! Súper bien. Bueno, a ver, no tenemos ahora otra pregunta, y tenemos aún algunos minutos, ¿no? No sé, ¿habría algo que quisieran agregar ahora que nos hemos escuchado entre todas? Han leído, han escuchado todas también. En verdad, no sé, yo cuando las leía pensaba, ¿no? Ustedes tres tienen voces diferentes, pero sí, ¿no? Hay cosas en común dentro de todo, ¿no? No solamente este escribir sobre estas mujeres transgresoras y todo lo que hemos hablado ahora, sino como, no sé, ampliar la historia, seguir contando estas otras historias que no entran, ¿no? En la historia de las mujeres en general, en la historia de una nación, a veces, de un país. Claro. No sé si es algo que se pensaron antes de publicar, o cómo fue, porque yo lo noté mientras la iba leyendo. A mí me pasó que tenía como una necesidad medio orgánica de representar o de acercarme a realidades que no había visto representadas, y bueno, puede ser que en esto tengamos algo en común. No lo tenía tan claro como voy a hacer esto por este motivo, pero tenía una necesidad, pues, por lo menos de ambientar una novela en el sitio en el que la ambienté, porque no lo había visto, y bueno, pues si no lo encuentro tendré que hacerlo, pues eso fue lo que... lo compré, no, sí, y lo veo, ¿no? En ustedes, ¿no? Pienso en un relato en un barrio obrero, ¿no? Pienso en una joven travesti haciendo trabajo sexual, pienso en homicidas, ¿no? Son territorios, ¿no? que existen y no son tan relatados, ¿no? Entonces, en verdad, mi profunda admiración a ustedes tres. Creo que lo logran de una manera muy original, y en verdad es un placer leerlas. ¿Cuál sabes qué? Perdón, ¿sabes qué? Sí, pienso que sí son temas que se escriben, que se han escrito muchísimas cosas, pero desde una perspectiva y desde una... desde un lugar, además, pero las
las prostitutas, los pobres, los obreros, siempre han sido tema literario. Uh-huh. Y temas de novelas clasiquísimas, de ficciones eternas. El tema es qué veían las escritoras, hablando del destino de las escritoras, qué podían ver que no estaban viendo los que escribían en ese momento. Como algo que sí estaba en la cocina de muchos temas que los hombres trataban o que un grupo muy selecto de mujeres podía hacer. Total. Uh-huh. Y que ahora está pasando de que ocurrimos otro tipo de escritoras que venimos de otras regiones, pero me parece que son temas que sí se han escrito muchísimo. Uh-huh. Tal vez menos el del travestismo, porque, bueno, no, para escribir sobre algo hay que conocerlo, y nadie quiere reconocer que ha tenido mucho vínculo con las travestis, sobre todo si son, claro, sobre todo si son escritores. Pero sobre la pobreza y sobre los trabajadores se ha escrito desde hace mucho tiempo. Total, total, y estoy completamente de acuerdo. Yo me sumo a esa última reflexión porque también pasa con las asesinas, ¿no? Las asesinas que son tan excepcionales, efectivamente se ha escrito mucho, solo que se escribe desde este punto de vista también tan castigador, ¿no? Vamos a castigarlas una y otra vez o a devolverlas a su lugar, ¿no? Como mujer loca, mujer mala, malísima. Entonces, son temas que son recurrentes, pero que está bueno cambiar el punto de vista, ¿no? E intentar como intervenir desde otro lugar, así que. Nada. La verdad, muy lindo conversar con ustedes. Mucho interrumpirlas, pero ya literal nos están botando. En verdad, muchísimas gracias, Andrea, Alia, Camila, por esta conversación. Ha sido increíble. Quiero recordarles a todos que pueden obtener los libros de acá nuestras compañeras en el link que está abajo, que el Book Festival continúa y que va a continuar en persona el 2 de octubre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Un gusto. Cuídense. Chao, chao. Chao.